todos, bienvenidos a este primer Facebook Live de Científicas de Datos. Hoy nos encontramos con Sonia Torres, CEO y directora de Científicas de Datos, y nos va a compartir una charla súper interesante sobre Industria 4.0. Hola Sonia, ¿cómo estás? Bien, hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que súper bien. Bueno, dándoles un saludo aquí inmenso desde cada... Espera. Hoy nos encontramos con Sonia Torres. Bueno, hoy quiero darle la bienvenida para todos los que nos están siguiendo en este momento. Quiero hoy compartirles, vamos a estar hablando sobre... que la importancia de la mujer en la ciencia de datos y su participación en ella y en la construcción de las nuevas tecnologías 4.0. Igualmente vamos a estar hablando un poquito de cómo iniciarme en esta carrera de la ciencia de datos y cómo empiezo mi carrera como científica de datos. Para ello, pues entonces traemos una presentación. Igualmente quiero hacerles una invitación para todos los webinars que vamos a estar transmitiendo todos los días a las 5 de la tarde. Para que nos acompañen, para que esto también permita extendernos un poco como para comprender cómo el uso de ciertas herramientas, en qué contextos aplico estas herramientas o las utilizo, para personas que están iniciando y que están interesadas en aprender esto de la ciencia de datos, como también para profesionales que ya tienen un nivel más avanzado en esto de la programación, en la parte de entrenamiento de máquinas, donde recibiremos pues como ciertos tips que nos van a dar para nosotros aprender cómo utilizarlas. Entonces, donde vamos a tener expertos y mentores como, por ejemplo, nos va a acompañar Cristian García, Víctor Ramírez, Luis Serrano, Marilyn Alarcón, Laura Mójica, bueno, muchos de nuestros mentores que nos han acompañado. Igualmente vamos a tener una sesión de realidad virtual con Camilo Montañez, quien nos va a compartir un poco cómo podemos integrar estas dos tecnologías de la realidad virtual con la inteligencia artificial. Bueno, también nos acompañará Santiago Carrillo, quien nos va a dar también una charla en la parte de Android. Así creo que voy a ir llenando. Sonia Ardila nos va a dar un poco sobre R. Eso va a ser más o menos en mayo, Santiago y Sonia. Y todos estos días, Josimar también desde la Universidad de Sao Paulo nos va también a acompañar como mentor. Y una experiencia súper chévere que hemos tenido con científicas de datos haciendo análisis semántico. Entonces, vamos a tener muchas cosas interesantes para aprender, otros para de pronto aprovechar un poco y tener como los mentores y hacerles preguntas sobre de pronto proyectos que estén realizando y quieran de pronto hacer una pregunta que tenga un contexto a la charla, pues, es como el momento para darse ese lugar y hacer preguntas que pueden de pronto también ayudar y apoyar de forma colaborativa al desarrollo de sus conocimientos. Bueno, ahora vamos a iniciar un poco nuestra sesión de hoy. Bueno, acá me dice, Marilyn, que por favor los invite a todos a hacer sus comentarios, los comentarios que tengan por el Facebook Live, aquí en la parte de abajito, ahí pueden hacer todas las preguntas que deseen. A medida que vamos y al final de la charla, pues las realizaremos. Quiero darle una bienvenida a todas las mujeres que nos estén siguiendo en el día de hoy, a los hombres igualmente, para que también motivemos a mucho más mujeres. Hoy nos vamos a dar cuenta un poco por qué es importante la participación de la mujer en las tecnologías 4.0, en la ciencia de datos específicamente, y la importancia de esto en esta nueva era digital. La llamamos una nueva era digital porque es ahora donde realmente está trascendiendo todo este concepto de la ciencia de datos, del Big Data, de la inteligencia artificial, de hacer uso de los datos y generar valor, generar valor para la industria, para los gobiernos, para la toma de decisiones inteligentes, para la automatización de ciertas decisiones también. Que nos ayudan a tomar esas decisiones, más no, eso no reemplaza como esta parte humana, es lo que tengo desde mi concepto concebido, porque siempre lo humano tendrá unos componentes muy, muy, muy interesantes e individuales como raza, como humanos. Bueno, vamos a dar un inicio, bienvenidos, vamos a dar inicio de por qué es importante que las mujeres hagan parte de esta tecnología. Entonces, voy a empezar acá, vamos a hablar un poco, vamos a tener aquí un poco, va a hablar así como esa lucha por los derechos de las mujeres por participar en los contextos, de industriales, en la toma de decisiones, en la democracia, en la política, en muchos ámbitos donde las mujeres tras la historia, o sea, en la historia se ha ganado esos espacios. Pero lo que de pronto fue como el momento más complejo fue donde inicia, y pues por esta razón se conmemora el Día de la Mujer. No estamos en marzo, pero todos los días se debe conmemorar este día, porque en este momento, lo que fue el 8 de marzo, pues inicia por el incendio en una fábrica de camisas en Nueva York, en el cual murieron 146 personas. Y pues esto empezó como dentro de esto, la mayoría eran mujeres, 100 y algo de mujeres, y en la cual empieza como a generar un marco de lucha por esos derechos de la mujer. O sea, cómo la parte de salarios, la parte de horarios, la parte de su connotación en la parte de en ganar, como hacer parte de este mundo, de ese nuevo mundo, que venía de una historia muy, muy de hombre, donde las mujeres no tenían ningún tipo de participación, más que ser casi que parte de las pertenencias de una cultura, pues hablemosla así, machista. No hablemos del hombre como tal, sino más bien de esos imaginarios que muchas veces tenemos. Y las mujeres no teníamos esa participación, entonces es un mundo que se empieza a construir desde una mentalidad muy, muy machista, o sea, desde todo su concepto, todo su sistema como tal. Y la mujer empieza como a tener un proceso de participación. Entonces, acá viene un poco, es como la introducción, un poco como la sensibilización de esa época de la historia, que quiero ahorita hacer una connotación, un paralelo con lo que está pasando en nuestra actualidad, que a veces pensamos que esto ya no lo vivimos o que ya no hace parte de nuestro presente, pero en algunas veces, en algunos espacios o momentos nos damos cuenta que esto todavía están dando. Hace poco salió algo que más adelante contaré, algo frente a esto del COVID-19, y una carta donde hacían una exclusión entre cuáles eran como lo que se iba a hacer con los hombres y qué decisiones se han tomado con la parte de mujeres dentro de un grupo de trabajo. Entonces son cosas que uno dice, ves, se supone que no debería estar pasando, pero pasa. Mi nombre es Sonia Alexandra Torres, soy la CEO, presidenta, fundadora de Científica de Datos, soy economista industrial y, bueno, yo he trabajado para diferentes organizaciones en implementación de sistemas de información, en prospectiva e implementación de Big Data, en implementación estratégica y prospectiva de Big Data para organizaciones y para gobiernos. Y pues, y algo más interesante es saber que cuando inicié en el 2016, no sabía absolutamente nada de programar, nada de utilizar herramientas, y hoy en día todo esto me ha abierto muchos espacios, muchos, un campo enorme en cuanto a nivel profesional. Entonces, es un mundo que lo he vivido desde la realidad como economista industrial, pero cómo fui avanzando y desarrollando habilidades y esto cómo me fue proporcionando esto. Sigo acá. ¿Qué es Científicas y cómo nace como este mundo, la creación? ¿Cómo se ven las oportunidades? Y que Científicas para mí, sé que también es para mí como fundadora y mi visión como fundadora hacia el impacto de las nuevas generaciones y de las mujeres que estamos en este momento en diferentes áreas profesionales o diferentes disciplinas. Y para mí Científicas de Datos, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, todas estas tecnologías 4.0 es un nuevo mundo abierto, es un mundo de la ciencia que por fin se permite conocer en toda libertad. Hoy en día tenemos toda la libertad de conocer, de acceder a ese conocimiento, acceder infinitamente al conocimiento en diferentes plataformas. Y es por eso que hoy queremos también dar a conocer un poco qué hay, a dónde podemos acceder, cómo podemos acceder a este conocimiento que en este momento no es nuevo para nosotros, pero que también nos abre muchas oportunidades. Esto fue una frase de Marie Curie y es una frase que me representa como mujer, me representa como profesional y me representa me representa el propósito, no solo para mí, sino para muchas, muchas mujeres. Y no solo mujeres, también hombres, esto está abierto para todos porque de eso se trata la igualdad y la equidad de género, no tener como esos patrones excluyentes. Pero ahora se van a dar cuenta también por qué trabajamos mucho con mujeres y por qué nuestro propósito es trabajar con ellas. En este momento entonces pasamos a sobre qué es la automatización. Según el Foro Económico Mundial, la automatización eliminará 75 millones de empleos para el 2025 y resulta que dentro de este estudio del Foro Mundial Económico, resulta que el 60% de estos puestos son ocupados por mujeres. Entonces ahí es donde empieza nuestro primer desafío. Dentro de este propósito de, bueno, ¿qué vamos a hacer y qué es entonces qué oportunidad me ofrece esta nueva industria? Entonces pasamos a esta otra diapositiva, ¿qué oportunidades de trabajo? Y, por ejemplo, esto está para el 2020, o sea, este año. En cuanto a la creación de nuevos empleos, tanto en análisis de datos como en máquinas y algoritmos. O sea, ha creado nuevos empleos de datos, más de 2.7 millones de nuevos empleos en datos y análisis, 133 millones de nuevos roles en máquinas y algoritmos en desarrollo de estas técnicas, métodos o de este conocimiento. Importantísimo, recuerden que el 60% de los empleos que serán eliminados, el 60% es ocupado por mujeres. Y aquí es donde empieza como ese propósito misional de Científicas de Datos en cuanto a nuestro trabajo arduo, de invitar a más mujeres de otras disciplinas. A veces se enfocan mucho en la parte de ingeniería, de mujeres que están en áreas de las STEM, pues, de tecnologías, ingenierías, pero en realidad también tenemos que hacer un llamado a mujeres que están ocupando tienen otras disciplinas y estas disciplinas pues hay que fortalecerlas con otras herramientas también. No es que desaparezcan, sino que evolucionan. Para mí, más que estos empleos se eliminen, evolucionan. Entonces tenemos que empezar a evolucionar y a tener ese nuevo cambio. ¿Qué es lo que lleva este nuevo mundo de oportunidades de trabajo en este momento? Y ustedes mismos lo han visto en las noticias, cómo los datos, la información ha tenido gran relevancia con la pandemia y cómo esto también ha permitido tomar decisiones utilizando inteligencia artificial y hacer seguimiento de la expansión de la epidemia o del virus. Entonces, ¿cómo empieza a tener relevancia para este año este conocimiento y esta área? Entonces, ¿qué es lo que permite? Que más del 54% de los empleados que están ahora Entonces deberán tener mayor, les dará oportunidades para tener mayor habilidades y esto le dará pues más oportunidades de crecimiento profesional en sus áreas de trabajo, en sus empresas, en los gobiernos o para crear sus propias empresas. Entonces, sus propios desarrollos, aplicaciones, servicios, productos. Entonces, esto lleva a que tengamos mayor oportunidades de trabajo y de creación de nuevos startups o de nuevas empresas, nuevas organizaciones. ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema más grave? Y es la deficiencia de diversidad. Esa deficiencia de diversidad, no solamente que ya vimos ese 60% de puestos que son ocupados por mujeres, también vimos las oportunidades, pero también hay una deficiencia dentro de, las mismas profesiones. Que se evidencia, por ejemplo, el 50% de las mujeres tienen educación universitaria, de la población el 29% de estos 50% están en ciencias e ingenierías, el 16% están en ciencia de datos y de este 16%, 12% están en aprendizaje automático. Entonces, hay una deficiencia ahorita, entonces lo que estamos como proponiéndonos es traer de esas otras disciplinas a nuestro trabajo ahora, es trabajar este porcentaje de 60%, llevarlas a este espacio del 16-12%, o sea, las oportunidades que hay para que las mujeres empecemos a participar de la creación de este, nosotros le llamamos la creación de este nuevo mundo que se está creando ahora. La participación de la mujer, esto que ese componente empiece a ser parte, empiece a tener importancia. Entonces, ¿por qué presenté la primera diapositiva? Porque era importante presentar esta primera diapositiva. Es porque en este momento estábamos luchando por ciertos derechos, por ocupar ciertos espacios en la industria, en la parte directiva, hacer parte, tener acceso a educación. Tener acceso a educación y pues no lo teníamos. Ahora tenemos tenemos el acceso a todos ellos, pero pues tenemos que ser parte. O sea, ¿cómo hacemos parte de esa construcción de este nuevo mundo, de esta nueva era digital o de lo que llamamos revolución 4.0? ¿Cómo empezamos a hacerlo? Entonces, así, y estos son como todos los datos de por qué existe Científica de Datos y por qué queremos seguir empoderando el talento femenino en la industria 4.0. Empoderando y algo muy importante, inspirando. Queremos seguir inspirando a más mujeres de América Latina para que hagan parte de este mundo, de esta nueva tecnología, de esta nueva construcción de mundo, empoderándolas con estas herramientas, con el conocimiento, que comprendan cómo es este contexto y cómo podemos generar valor para él. ¿Por qué nos debe interesar el Big Data? Entonces, ¿por qué debe interesarme el Big Data? O sea, yo soy, en mi caso, economista industrial, ¿y por qué me interesé por estas áreas? Porque es importante para mí. Entonces, como economista industrial, pues imagínate uno teniendo ciertas herramientas, conocimiento o habilidades en el uso de ciertas herramientas y todo esto. Resulta que en el mundo, en este momento, esto es lo que pasa, por ejemplo, en Google cada minuto. Entonces, esto es una gráfica que creo que todo el mundo lo pueden encontrar en Internet, de todo lo que está pasando con cada una. Estas son algunas de las aplicaciones, algunas de las plataformas de las cuales se está manejando datos todo el tiempo, en un solo minuto. Todos son los datos que en un solo minuto se generan en Google, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Está creciendo, o sea, anualmente la tasa de crecimiento anual es del 28% del almacenamiento de todos estos datos que se acumulan. Pero resulta que nuestros profesionales en gestión de datos tan solo aumentan por año en un 5.7%. Acá nos damos cuenta que a nivel profesional es una gran oportunidad para que empecemos a hacer, porque se requiere, o sea, se requiere este talento profesional. No hay muchos profesionales con este conocimiento, entonces es un momento supremamente importante y lleno de oportunidades para que empecemos a hacer parte. ¿Qué es lo que pasa con esta industria 4.0? Pues tenemos diferentes tecnologías, por ejemplo, la nube, la ciberseguridad, robots autónomos, integración de sistemas, realidad aumentada y virtual, simulación, fabricación aditiva, Internet de las cosas, Big Data analítica. Pero ¿qué pasa? Todo esto es alimentado, todo esto, tanto como genera datos, genera valor, o sea, nos generan más datos, como también se alimenta de datos para generar valor. O sea, es un ciclo de datos. Pero la materia prima importantísima para esto son los datos, la información para trabajar, para analizar, para ingresar, para crear. Entonces, la recolección de esos datos, la extracción, la captura de esos datos es importante, como también el valor que genera cada una de estas tecnologías en relación a generar datos y el valor agregado y cómo podemos generar nuevos productos, nuevos servicios dentro de nuestros portafolios o el conocimiento de nuevas herramientas para generar valor en todas estas tecnologías. Entonces empieza a ser muy importante en este momento. Estamos en un momento histórico, único, donde es la hora de hacer parte. O sea, siempre... Desde Científica de Datos hemos pensado desde el 2016. Siempre hemos visto aquí una oportunidad para seguir empoderando y mejorar la calidad de vida, el nivel profesional de todas las personas con las que hemos estado interactuando y todas nuestras chicas especialmente. Acá, para que entendamos de pronto un poco, o sea, ya tenemos aquí como todo esto son las tecnologías, todas estas son las tecnologías, aquí tenemos un dato de acumulación de tasa, tenemos unos profesionales que se requieren, tenemos todo un flujo de datos, materia prima, pero que también generan valor, generan nuevos productos, generan nuevos servicios, también nos permiten crear nuevas empresas, conceptos de empresas que no conocíamos antes. Bueno, todo esto se está revolucionando. O sea, empresas que ni siquiera nos imaginábamos que iban a existir. Todo ahorita se está dando para que eso esté. Entonces estamos viviendo un momento histórico supremamente importante. ¿Cómo es el ciclo de vida de toda esta ciencia, de todo lo que es el data science? Primero que todo, aquí vemos el número 1. Esto también igual lo encontramos en esta gráfica, es muy conocida, sobre todo para los que estamos como en este mundo de la ciencia de datos. Lo primero que nosotros, dentro de ese ciclo, lo primero que uno empieza es a comprender el negocio. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero encontrar los insights? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la necesidad? ¿Cuáles son como las cuestiones más relevantes del negocio? Pero cuando hablamos del negocio, no hablamos solamente del negocio como a nivel como a nivel privado, sino también comprender, por ejemplo, si estoy en organizaciones de acción humanitaria, ¿cómo comprendo el negocio, el modelo o ese sistema de necesidades a resolver y que me las va a resolver los datos y la información? O si pertenezco a entes de gobierno, a una entidad de gobierno, pues qué soluciones puedo generar a partir de los datos. Pero, ¿cómo comprendo? Primero tengo que comprender el negocio, o sea, comprender el sistema, comprender ese contexto o entorno en el cual, requiero dar una solución importante con los datos. Entonces, ¿cómo comprendo yo el negocio inicialmente? ¿Cuáles son mis cuestiones más relevantes? Acá es interesante. Para esto, también en cada uno de estos se van a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta todos, que nos empezamos los científicos de datos, científicas de datos, empezamos a concentrarnos y a especializarnos en cualquiera de estas áreas, en cualquiera de estas partes del ciclo de vida del dato. Algunos, no solamente en uno, sino en varios. Pero ha sido como una tendencia en el momento, ha sido una tendencia de que nos empecemos como a enfocar, a especializar en cada una de ellas. Aquí es como, aquí está la parte del entendimiento de la data, de a dónde accedo a ella, ¿cuál es la data necesaria? Aquí está la primera pregunta. ¿Qué datos son necesarios para resolver estas necesidades, para resolver estas cuestiones que nos hacemos, que son relevantes? Entonces, aquí para esto se han especializado bastantes, por ejemplo, hay data science que se especializan mucho en esta área. Y es scrapear esta información. ¿De dónde la tomo? Aquí, entonces, encontramos datos que son tanto estructurados como datos no estructurados. Y cuando estamos hablando de datos estructurados, pues es fácil porque lo encontramos muy, estamos muy familiarizados con ellos, con este formato, porque lo encontramos organizado en hojas de cálculo. Pues en este caso, pues utilizamos bastante Excel. Pero están estructurados y los podemos hacer. Pero los no estructurados, entonces, ¿de dónde los tomamos? Entonces, aquí empieza una especialidad de la ciencia, donde vemos si nos direccionamos hacia páginas web, o si utilizamos página web, utilizamos redes sociales, si utilizamos imágenes, videos, reconocimiento de voz. Bueno, tantos tipos de datos donde podemos acceder para empezar a obtenerlo y obtenerlos en este momento. Pero todos estos datos, hay una de las terceras fases, digamos así, o experticias o especialidades también, es la limpieza de esa data. Toda esa data viene con muchos, o sea, eso es una cosa muy loca, o sea, no está organizada, hay que saberla leer, hay que saberla estructurar, hay que saber organizarla. Entonces aquí empieza la limpieza de datos. Este es de las cosas que evaluarla, si sirve, si no sirve, de qué forma podemos comprenderla y entenderla para que sea fácil organizarla. Entonces acá empieza como esa limpieza de esos datos, del tipo de dato que sea. Luego entonces hacemos una exploración de datos. Hacemos una exploración de datos, de hipótesis, de definir el problema, de visualizaciones, definir el problema para las visualizaciones de esta data. O sea, esta es una exploración de datos. Luego pasamos, bueno, aquí pasamos como a la selección importante de futuras construcciones, de dónde encontramos los insights, dónde encontramos el valor de esa exploración de datos. Y acá juega un papel importante qué herramientas vamos a utilizar para encontrar esos insights que se requieren, qué herramientas vamos a utilizar para generar modelos predictivos, todo lo que se necesita para llevarla a cabo. Luego pasamos, aquí hay muchos que se han especializado, muchas personas, muchos profesionales de la ciencia de datos que se empiezan a especializar en esta parte, en modelamientos predictivos. Aquí ya están preparando a este futuro, después de hacer esta exploración de datos y esto, los modelos predictivos y muchos sean, entonces, ¿cómo va a ser el modelo, por ejemplo, para entrenar y hacer machine learning, por ejemplo, performance? ¿Cómo van a utilizar y cómo van a trabajar esas predicciones? ¿Sabe? ¿Bajo qué herramientas? ¿Mm? ¿A dónde se van a aplicar esos modelos? Y no solo de Machine Learning, ¿no? Aquí ya todos se van a dar cuenta que, por ejemplo, mañana tendremos algo sobre Deep Learning y un poco sobre el lenguaje natural, programación del lenguaje natural. De Deep Learning, cómo eso ya empieza a trabajarse en otro tipo de ciclos. Aquí se han especializado. Aquí empiezan a generar otro tipo de valor, otro tipo de servicio. Aquí ya empieza a encontrar toda esta data, todo esto que hicimos acá, empiezan a tener otro, a generarse el valor importantísimo. Sonia, tenemos una pregunta del público. Sí. Dice, ¿podríamos decir que esa metodología que se aplica para Data Science, que esa es la metodología que se aplica para Data Science? No, no, porque esto sería como el unicornio. Este es como el ciclo de vida, pero donde nos hemos ido especializando. Un data science puede especializarse en una de, en una de estas partes de estos ciclos. Algunos se especializan en una o dos o tres de estas, pero no, muy pocos pueden tener todos los skills para cumplir como con las siete fases del ciclo de vida de la ciencia de datos. Yo ahorita hay un elemento que es como un conocimiento general de lo que es un científico de datos, como sus skills generales, los conocimientos y habilidades básicas que debe tener todo científico de datos, pero como cada uno de nosotros nos vamos especializando en un área de estas, son varias, pero que tengan las 7 habilidades es algo más complejo por la misma evolución que ha tenido la generación de datos, por la nueva evolución que se ha dado, por el mismo crecimiento que se ha dado sobre, entendiendo esto como el Big Data, cómo ha evolucionado. Entonces esto también ha proporcionado que nos empecemos a especializar y a enfocar en ciertas áreas de la misma, del proceso del dato. Entonces, más que una metodología, esto o de ciertos conocimientos, es como también en qué nos gustaría ser muy buenos. Ser excesivamente buenos. Podemos tener todos un poco, pero por lo general cada uno de nosotros nos vamos especializando. Es lo que hemos podido notar en estos 4 años de trabajo, de cómo van evolucionando cada una de las disciplinas o de nuestras chicas que han ingresado como a nuestros bootcamp o a ciertas áreas de empoderamiento que hemos generado, los espacios que hemos generado de empoderamiento de mujeres en esto. Nos hemos dado cuenta cómo se van especializando y también lo hemos visto en cada una de las personas que han participado o con los que hemos interactuado y en los espacios. Esto es lo que se está dando, o sea, es como un todo el ciclo de vida, pero no es una metodología. Ahora vamos a ver algo interesante más adelante. Bien, una vez esto, también se preparan cómo se visualiza. Mire, esta es una de las cosas, esto es arte, o sea, visualizar datos es arte. Definitivamente nos hemos dado cuenta de eso. ¿Cómo comunico? ¿Cómo genero? ¿Cómo interactúo con esas visualizaciones para que el mundo lo entienda, lo comprenda, sin necesidad de hacer preguntas? Y es un arte de comunicar a partir de visualizaciones toda esta información para que se tomen decisiones. Esto ya va requiriendo ciertas habilidades diferentes, y tiempos, por tiempos. O sea, aquí esto, por ejemplo, esto demanda tiempo. Y uso de herramientas diferentes, y un conocimiento de uso de diferentes herramientas, y que todas estas herramientas me pueden servir para visualizar de manera diferente esta data que voy recolectando acá, que me he propuesto dentro del entendimiento del negocio. Una vez este ciclo de vida como de la ciencia de datos, no significa que primero esto, segundo esto. Muchas veces puede pasar de aquí, puede pasar aquí. A visualización, puede pasar de limpieza de datos o exploración de datos a la visualización, y pues no pasa por ninguno de estas otras fases. No es tampoco pues como decir paso a paso, sino que también puede pasar de un lado a otro, interactuar. Aquí hay algo interesante que siempre me gusta, es por ejemplo cómo los datos. Para Napoleón, este gráfico tiene historia y se llama la marcha de Napoleón. Y se llama la marcha de Napoleón porque aquí Napoleón está en París, entonces va a ir a la conquista de Moscú. Y pues se va con todo, se va con todo su base militar, sus soldados, como dice el número de soldados. Y resulta que esto que ustedes ven aquí, esto ancho, es el número de soldados con los que Napoleón sale hacia la conquista a Moscú, de Rusia, a Moscú. Se va y encontramos que con este número de soldados es que él llega a Moscú. ¿Mm? Pero ¿qué pasa si no tuvo ningún tipo, bueno, en esta parte no tuvo ningún tipo de combates, enfrentamientos? Bueno, pero llegó con menos. Esa es como la pregunta que se hacía. Acá es con el número de soldados, esta parte es con la que el número de soldados, esta parte de ancho de Moscú, que parte desde Moscú para llegar a París. Resulta que aquí, este es el número de soldados con los que llega a París. Y no tuvo enfrentamientos. ¿Mm? No tuvo ningún tipo de enfrentamientos en el regreso, por eso aquí es, ahora vamos a mostrar un poco esta gráfica. Si no tuvo enfrentamientos, Napoleón con todo su ejército, ¿qué pasó que llegaron tan poquitos? O sea, mire con los que sale y mire con los que regresa. ¿Sí? Entonces, aquí es donde empieza como, esta es una de las visualizaciones que, más bonitas, o sea, una de las visualizaciones muy hermosas, porque una vez le dicen a uno que la marcha de Napoleón y uno ya, eso se explica por sí sola, pero lo cuestiona uno, o sea, es una visualización que empieza a cuestionar. ¿Por qué? Y cuando empiezan a mirar, a hacerlo relevante, a mirar la relación con otras variables, qué relación había, qué pasaba, empezaron a mirar una relación con el clima, con el cambio de temperatura. Y nos empezaron a dar cuenta que aquí, por ejemplo, mermó un poquito el número de soldados. Aquí en este cambio también mermó. Mire que aquí también merma porque empiezan a descender. ¿Sí? Acá desciende, aquí también merma, o sea, mueren a causa del cambio de clima, temperatura. Aquí vuelve, pero porque regresan de aquí, de esta parte, soldados. Y pues crece un poquito, pero aquí vuelve otra vez, en el momento que empieza a descender la temperatura. ¿Sí? Entonces empiezan como a descender. Y por eso Napoleón llega con tan poquitos. Aquí la pregunta clave es, ¿qué haríamos nosotros conociendo todo esto, teniendo conocimiento de herramientas, habilidades, teniendo habilidades para el procesamiento y la gestión de la información y de los datos, con todas estas tecnologías que se encuentran, con el conocimiento de procesamiento de datos? ¿Qué le recomendarían ustedes a Napoleón? O sea, ¿Qué herramientas tecnológicas le recomendarían para que se utilizara y lograr predecir que eso era lo que iba a pasar? Y él, antes de salir de aquí, pues se fuera preparado para todo esto que se les iba a presentar a nivel de cambios climáticos. Este es, por ejemplo, un gráfico que es la de John Snow, de la epidemia de cólera en Londres. Y acá encontramos, había una hipótesis, y la hipótesis era que, habían dos hipótesis. Una de que el cólera se esparcía por el aire. Otro que el cólera era esparcido, pero pues, uno se contagiaba por el aire y otro que se contagiaba a causa del agua. Pues entonces, dentro de la investigación, empiezan a recolectar información de la parroquia con el cura de la iglesia, y para evidenciar, identificar dónde era que estaban ubicadas las personas que han fallecido con cólera. Y esto permitió, una vez identificado dónde estaban, aquí nos vamos a encontrar puntos que están fuera del patrón. Miren aquí se encuentra el patrón de puntos. Este está afuera. Resulta que esta persona siempre pasaba por donde atravesaba la ciudad. Estos que estaban fuera era porque atravesaban todo esto. Resulta que cuando hicieron la comprobación se dieron cuenta que era aquí, aquí había un pozo, porque identificaron los pozos donde estaban las reservas de agua, y se dieron cuenta que este pozo, mire que aquí está el patrón, estaba contaminado por causa de las heces de los pañales de un bebé. Y lograron identificar por qué se fueron a estudiar esto, haciendo pues la investigación. Si tuviéramos la tecnología hoy en día aplicado a todo esto, pues fácilmente podemos, hubiésemos logrado salvar a muchos de ellos. Entonces, para hacer monitoreo de datos y todo esto, y es lo que está pasando ahora. Entonces, cómo los datos empiezan a crear valor en este momento del conocimiento para tomar decisiones. Entonces, esto aplicado en salud, esto pues aplicado en la parte pues, de estrategias militares, pero la importancia de saber utilizar esto para darle solución a cosas tan, tan sencillas. ¿Cómo aplicamos hoy? Ejemplos de aplicación, por ejemplo, de ciencia de datos hoy, inteligencia artificial en el tráfico de China. Todo esto permite que todo sea inteligente. Aquí es donde nacen todo lo que son ciudades inteligentes. Juega un papel importante el Internet, las cosas, IoT, los sensores. Para luego, lo bueno de esto es que utilizan IoT, inteligencia artificial y Big Data. O sea, utilizan estas tecnologías, Big Data, Internet de las cosas, y utilizan inteligencia artificial. Entre esa inteligencia artificial, pues envían como a hacer simulaciones, permite también hacer simulaciones, pero utilizan estas tecnologías para lograr hacer como este uso. Entonces, ahí es donde la invitación, o porque hago como acotación o me enfoco aquí, es porque cómo nosotros podemos crear soluciones, generar soluciones desde el proceso, lo que es todo el proceso de implementación de un sistema de información, es desde cuáles van a ser mis herramientas de recolección de información. Entonces, me voy de pronto a estas herramientas de las tecnologías 4.0, cuál de ellas me sirve para hacer recolección de información, si son aplicaciones, que si uso sensores, si de pronto la realidad virtual o aumentada me permite también recolectar, si, bueno, infinidad de herramientas que puedo utilizar. Por ejemplo, me están llamando, cómo empiezo a hacer un reconocimiento de voz, y esto me permite también realizar implementar ciertas técnicas. Y es un tipo de dato recolectado para luego tomar decisiones. Entonces, ¿qué tipo de dato? Entonces, en ese momento es, ¿cómo voy a recolectar la información? Lo segundo es, ¿dónde voy a hacer el procesamiento? ¿Dónde se va a almacenar toda esa data? Imagínense la data del tráfico de China, la infraestructura que se debe requerir para tener toda esa data ahí, o sea, almacenada y procesada, y que se pueda procesar, que permita procesarse esa información. Entonces, aquí es donde empiezan, entonces, ¿dónde voy a recolectar? ¿Cuáles son las herramientas de recolección? ¿Qué tipos de datos voy a recolectar? Cuando hablamos de tipos de datos, entonces hacemos referencia si es estructurado o no estructurado, si es imagen, si no es imagen, si es video, si es reconocimiento de voz, si es de texto, o si ya está estructurado en celdas y pues sencillamente es hacer minería de datos. Bueno, ¿de qué tipo de datos estamos hablando? Una vez identificado eso, bueno, ¿dónde vamos a...? Y ahí es donde nacen los arquitectos de datos. De verdad que eso es muy importante. Ahorita el arquitecto de datos es muy importante en todo en la construcción de la implementación de un sistema de información. Entonces, ¿dónde se va a procesar? ¿Qué se requiere para hacer eso? Para hacer ese procesamiento y almacenamiento. Desde la infraestructura de almacenamiento como base. Luego, entonces, miran qué herramientas de todo esto, qué herramientas, qué plataformas, qué librerías, qué algoritmos, qué se debe utilizar para hacer un procesamiento y un análisis de esa información. Entonces, todo eso se empieza a mirar. Imagínense qué pueden necesitar ellos para mirar el tráfico de China. Entonces, ¿dónde van a visualizar esto? ¿En qué herramienta se va a visualizar? y de qué forma para entenderlo y comprenderlo. Entonces, elegir también esa visualización empieza a requerir ciertas cosas, ciertas tecnologías de reconocimiento e identificación de eso. Entonces, ahí, por ejemplo, los arquitectos de datos empiezan a hacer a jugar un papel, por ejemplo, los que se han enfocado en visualizaciones, en el diseño, en el desarrollo de visualizaciones, en el uso de herramientas de visualizaciones, cuáles son las que me sirven. O también, por ejemplo, los que se han especializado en plataformas donde tengan acceso a ciertos algoritmos y estos algoritmos permitan hacer un análisis de esos datos de forma inteligente. O sea, aplican inteligencia artificial para entender los datos, para procesar los datos. Entonces, todo esto es una arquitectura y cómo se visualizan, cómo se dan modelos predictivos. Y luego de esta inteligencia artificial aplicada en el tráfico de China, ¿qué nuevos productos o portafolios o servicios o qué soluciones nuevas podemos darle a partir de la creación de esta técnica o de este modelo? Salen nuevos modelos de negocio. Entonces, ¿qué hacen? Que las ciudades chinas entonces logran mejorar su tráfico usando inteligencia artificial y macrodatos. Entonces, aquí empieza como a entenderse todo el contexto. Es algo muy, muy bonito que empieza a generar la ciencia de datos, esa transformación que permite de las ciudades, de la transformación de los procesos que permite el uso de la ciencia de datos y el conocimiento de la ciencia de datos para el mundo. Empresas que trabajan con datos, esta la quería socializarla porque me parece que es muy interesante, muy bonita. Y esta es colombiana y es una chica, bueno, quien nos ha colaborado, también nos ha apoyado bastante compartiendo su conocimiento con nuestros equipos en los bootcamp. Y es LinkedIn, ellos que tienen un banco de imágenes. Y con un reconocimiento, o sea, máquinas entrenadas para que hagan reconocimiento, para que realicen ese reconocimiento, esas máquinas, de esas imágenes. Entonces, es como un banco de imágenes ya entrenados, algoritmos entrenados para el reconocimiento de ellas. ¿Y eso qué va a facilitar? Ese es un modelo de negocio. ¿Qué va a facilitar? Pues vender ese tipo de cosas para las empresas, y eso hace que sea más eficiente el tiempo en entrenamiento de máquina, porque ya están entrenadas, pues sencillamente los integran a sus sistemas y pues va a ser más fácil para otros productos, otros servicios allí. Es una empresa colombiana, así que los invito para que la visiten, para que miren su página, y pues es una de sus líderes se llama Paula Puertas, entonces los invito para que estén ahí y conozcan un poco más de la empresa de Paula, que hace parte con otros dos compañeros. Entonces, no es solo ella. Entonces, bueno, sigo. ¿Quiénes pueden ser científicos de datos? Entonces, aquí, carreras frecuentes, que nosotros, pues, por lo general, siempre hace parte de estas carreras. O sea, es como lo normal. Lo normal que hagan parte que sigan evolucionando, teniendo nuevos conocimientos y habilidades y se direccionen hacia la ciencia de datos, por lo general son los estadísticos, ingenieras industriales, quienes matemáticas, quienes tienen esa disciplina de las matemáticas o de ciencias de computación. Esas son como las carreras más frecuentes que se direccionan hacia la ciencia de datos. Estadística, ingeniería industrial, matemáticas, ciencias de la computación. ¿Qué carreras hemos conocido en ciencia de datos? Y les voy a contar algo muy interesante y que han hecho parte de nuestros bootcamp y muchos dirán, no, pero ¿qué hace ese tipo de carreras ahí y aprendiendo a programar? Y lo saben hacer, programando, creando nuevos modelos predictivos, bueno, en todo este mundo de la ciencia de datos, así. Por ejemplo, periodismo. Entonces hay periodismo... periodistas que se han concentrado en esto de la ciencia de datos, administradores de empresas, para que, como yo como administrador o como administradora de empresas, puedo aplicar la ciencia de datos a lo que, a mi labor. ¿Sí? Derecho, hace poco sacamos una noticia en Científicas, en nuestra página de Científicas de Datos, es una abogada en una universidad de Argentina, que empezó a implementar inteligencia artificial en como una de las líneas, como un área, una lectiva dentro de derecho que es inteligencia artificial, en el derecho. Entonces, aquí empieza como a jugar un papel importante el conocimiento de estas tecnologías y aplicaciones. La economía... Otra pregunta. Vale. Es otra pregunta que dije. ¿Qué curso, libro o website sugerirías para iniciarse en la ciencia de datos? Bueno, no, hay mucho, o sea, bueno, en ese momento, hace 3 años me hacen esta pregunta, creo que la contaba con los dedos de la mano, pero ya, ahorita vamos a ver un poquito, ahorita se me adelantó, quien me hizo la pregunta se me adelantó un poquito, pero yo ya les voy ya le voy a dar la respuesta, dame un momentito, un tantito. Entonces, los economistas, en mi caso soy economista y me adentré en este mundo de la ciencia de datos. Mi experticia, por ejemplo, en mi caso, mi experticia ha sido más en comprender el negocio, y en las para que se realice como todo el proceso de arquitectura de datos o de toda la infraestructura y la implementación del sistema de datos. Entonces, yo me he enfocado en eso, por ejemplo. Ciencias políticas, algo hemos tenido politólogas. Hay una politóloga que hizo parte de nuestro primer bootcamp, que para mí siempre será como un gusto saber que siguieron adelante con sus procesos de aprendizaje y de empoderamiento. Eso quiere decir que las inspiramos, o sea, que realmente la metodología tuvo su impacto en relación a inspirarlas para seguir conociendo esto. Y seguir como adquiriendo más herramientas y conocimientos y habilidades en eso. Pero politóloga, y ella estuvo en nuestro primer bootcamp, y cuando el USAID realizó algo llamado el Data Jam, el año pasado, donde asistieron N cantidad de personas de todo el país, en Cali se realizó, y participaron profesionales de todo el país para dar soluciones a seguridad ciudadana, en temas de seguridad ciudadana. Entonces, bueno, la chica, bueno, estuvo participando, y entre personas que tenían doctorados, que tenían maestrías, que estaban enfocados, programadores, todo, pues les cuento que el equipo de ella fue ganador, cosa que nos dio mucha alegría, porque pues eso significaba, no por el nivel de competencia, sino significaba que ha desarrollado unas habilidades muy interesantes a nivel de análisis, de uso de herramientas para hacer esos análisis. Entonces, eso quiere decir que se puede llegar, que no necesitas estar en estas áreas, pues, que sea primordial para ser un científico, una científica de datos, que puedes tener otra disciplina y lograr tener esas habilidades y ese conocimiento que se requiere para ser muy bueno. Ciencias básicas, matemática, hemos visto diferentes. Hay un caso muy chévere, bueno, ciencias básicas también, donde hemos tenido, bueno, tuvimos un caso, y espero que nos esté viendo Ana. Ella es venezolana. Ella llegó a Colombia y nosotros abrimos, eso fue hace 2 años, un bootcamp, y pues ella tenía un trabajo, abrimos el bootcamp, pero el bootcamp era los viernes y sábados, y pues no le daban permiso, y pues en su momento. Y ella dijo renuncio y se centró a aprender, estar en nuestros bootcamp. Eso fue muy interesante porque hoy en día ella trabaja en esto, en la ciencia de datos. Hoy en día es una de nuestras fans número 1, y un saludo, me encanta que logremos que todo el trabajo que se hace tenga un impacto en mejorar como la calidad, el nivel profesional, el nivel profesional de todas las personas que participan, sean en nuestros bootcamp o sea donde estén, pero que logremos inspirar, eso es ya un efecto para el propósito de científicas de datos. Estamos apuntándole a ese 60% de empleos que tienden a desaparecer, le estamos dando a esos indicadores y a esa brecha tan grande que hay de participación en la mujer en ciencia de datos, en análisis, en desarrollo de algoritmos y entrenamiento de máquinas. Entonces, eso empieza a ser realmente, no hay límites o restricciones algunas. Todos pueden, o sea, aquí empieza la invitación. Tenga la disciplina que tenga. Si usted realmente le interesa, realmente le gusta esto de la ciencia de datos, le gusta interactuar con tecnologías, generarle valor a los datos, crear nuevos portafolios, servicios. Si usted dice, quiero ser pionero con la implementación de estas tecnologías, quiero ser pionero, pionera en el desarrollo de nuevos conceptos de negocios, nuevos modelos de negocios, porque esto está dando para todo. Quiero ser parte, que si eso le gusta, aquí está. O sea, este es un conocimiento, unas herramientas que usted debe tener. Así que mi invitación es, si de verdad le gusta la tecnología, le gusta ser pionero, pionera, le gusta esto de las matemáticas, jugar. A veces las matemáticas las vemos como el diablo, o sea, como el que está allá por allá, y como que no, como que eso no es para mí. Realmente las matemáticas fueron las metodologías como nos las enseñaron, que hicieron que fuéramos, que hicieron que nosotros tuviéramos como ese temor hacia ellas. Pero en realidad es algo que fascinante, y ojalá logren, para los que entran a ese mundo de la ciencia de datos, tener como esos skills en matemáticas, por ejemplo, en cálculo diferencial, en estadística, bueno, en la cantidad de áreas, álgebra lineal, donde puedan implementar y saber y conocer, genial. No es algo del otro, no es algo difícil, es más lógico, sistémico, y es de comprender el mundo en números. O sea, es algo muy bonito. Entonces, es iniciarse en esto realmente que les guste. Igual, también está la parte de cómo comprende y cómo implemento todo un sistema de información inteligente para N, X, Y, Z organizaciones. Eso también hace que tengamos también un bagaje de todas las herramientas, de todo lo que es el mundo de la ciencia de datos, del Big Data, de las tecnologías 4.0, para hacer parte. O sea, que esto no tiene límites. Todos, el que le guste, si le gusta, haga parte. Si no le gusta, no, porque como todo en la vida, si no me gusta, pues no lo hago. O sea, no estoy. Pero las oportunidades que está dando estas tecnologías, las oportunidades de profesionales de evolucionar profesionalmente que están entregando estas tecnologías, realmente son interesantes, importantes, y estamos en un momento histórico trascendental y realmente de un cambio en el mundo en cuanto a cómo vemos el mundo también y cómo lo construimos. Entonces, realmente no hay límites o restricción alguna. ¿Qué roles puedo tener en la ciencia de datos y en la inteligencia artificial? Pues mire, pueden ser ingenieros de datos, pueden ser tomadores de decisiones a partir de los datos. Aquí me está diciendo Marilyn, llevas 1 hora, Sonia, entonces me voy a afanar un poquito, regáleme 2 minutos más. Pueden ser analistas de datos, analistas expertos, estadísticos, ingenieros de aprendizaje de máquina aplicado. Aquí hay una gran fuerza. Por lo general casi siempre se van los ingenieros de sistemas, esas carreras que vimos ahora, estas casi siempre se van por ese lado. Aquí científicos de datos, pueden ser científica de datos o data science. Gestoras de analítica, aquí este es bien interesante, expertas en datos cualitativos y de ciencias sociales, ¿sí? Investigadores. En todo esto podemos tener un rol en la ciencia de datos. Me dice Marilyn que tenemos otra pregunta. Dime, sí, Marilyn. Nos comenta, bueno, y dice, ¿cómo funcionaría y abrimos espacios en la ciencia de datos con emprendimientos tecnológicos en las regiones? ¿Me la repites? Como no la estoy... Dice, ¿cómo funcionaría y abrimos espacios en la ciencia de datos con emprendimientos tecnológicos en las regiones? Bastantes. Bueno, hablemos de las regiones aquí, y crear emprendimientos en las regiones es... hay que tener un mercado, ¿sí? Ese mercado apenas se está sensibilizando. Yo les digo, hace 8 años este tema no se conocía. Hace 8 años uno hablaba de Big Data y le preguntaban qué era eso. O sea, literal le preguntaban qué era eso. Y de las empresas, o sea, cómo tener acceso a gran cantidad de datos era también algo complejo. Apenas estaba como esta, la parte virtual, todo este mundo virtual, estaba apenas alimentándose de datos, todo este mundo virtual. Porque lo que nosotros tenemos, y es una cosa que quiero decirles, lo que nosotros conocemos de la información que es como de los datos estructurados es un iceberg, o sea, esa es la puntica nomás del iceberg, pero realmente donde está toda la información en datos no estructurantes, la internet en ese momento, la web 2.0 apenas estaba creándose igual, y todos sabemos, por ejemplo, que en el 2007 apenas estaba aquí en América Latina Facebook está empezando y otras aplicaciones de redes sociales, o sea que eso está muy nuevo. Entonces, cuando hablamos de las regiones, nosotros podemos crear esos emprendimientos, pero hablar de las regiones, ¿dónde está el mercado? Entonces, ¿cómo diseñamos un plan, un modelo de negocio para que logremos desde las regiones generar valor desde la ciencia de datos? Entonces, pienso que todavía estamos en esa labor de tanto gobiernos como academia, como sociedad civil, todos sensibilizando ese mercado para el uso de los datos y para la toma de decisiones o para el desarrollo de nuevas tecnologías. Ahorita ya existe, bueno, hay unas startups que están de tecnología y que ya están implementando todo esto en sus portafolios de servicios, chatbots, análisis semántico de redes sociales o de la web 2.0, ya están haciendo sistemas, desarrollando sistemas de información desde las aplicaciones con las que venían implementando, o aplicaciones que ya son de su negocio, implementando e integrando todo este conocimiento de inteligencia artificial para generar otro tipo de servicios. Entonces, las regiones están creciendo, el incentivo en la parte, siempre he pensado que hay unos incentivos muy buenos para crear estas empresas y que permiten que puedan sostenerse en el inicio. Estamos en un momento bueno, porque creo que el mercado ya se está sensibilizando. No más veamos la industria, los gobiernos, las empresas ya quieren usar datos. Y una muestra es esto del COVID-19 que nos ha permitido ver cómo se pueden usar los datos y cómo nos ayudan bastante. Todos vamos y miramos las visualizaciones y ahí hay cosas. O sea, sí hay un mercado que ya se está empezando a sensibilizar. Las universidades ya están preparando, ya están ofertando maestrías, ya están ofertando maestrías en estas líneas o especializaciones en estas líneas de ciencia de datos. Entonces, eso quiere decir que ya esto se está moviendo. Entonces, estamos en un momento bueno para empezar a generar nuevos modelos de negocio. Así que mi invitación es que lo hagan, o sea, háganlo. De verdad que estamos en un momento único para hacerlo. Todavía sí nos toca esforzarnos un poco más y a nivel de mercadeo, a nivel de seguir y sensibilizando y evangelizando el mundo con el uso de estas tecnologías. Seguiremos, pero es un sí o un sí, porque el mundo está preparado para esto. Ya está preparado todo, esto es un mundo que está preparado ya para recibir a los científicos de datos, recibir nuevos modelos de negocio, recibir emprendimientos, academia, está ya preparado para empezar a recibir todo. Entonces, preparémonos, entremos. Eso sí, que sean felices y que les guste esto. Si no les gusta, nada. Sí, a esto les tiene que gustar, porque esto es muy bonito por todas las cosas que uno se encuentra a medida que va pasando y se va dando cuenta de todo el potencial que tiene. Tiene demasiado potencial. Aquí hay unas herramientas, porque realmente voy a hacer una diapositiva, voy a dar hasta, por cierto, una charla solo de herramientas para trabajar datos y cómo ha sido su evolución. Hace 8 años no encontrábamos sino algo así parecido como lo que ustedes están viendo aquí en esta diapositiva, algo así similar, unas cuantas herramientas, eran muy poquitas y nada como chévere, o sea, no era como están hoy en día de avanzadas. Hoy en día hay miles, o sea, realmente está evolucionado, en 8 años ha evolucionado una cosa inmensa. O sea, anterior, anteriormente no encontrábamos mucho, no encontrábamos ni siquiera librerías de algoritmos pues, que nos permitieran desarrollar. Hoy en día encontramos, y de código abierto lo que queramos, o sea, en código abierto encontramos bastante. Una invitación a los que quieren adentrarse como en este mundo de la ciencia de datos, empiecen como a sondear, como los primeros inicios de la programación, como aprender a programar, y les recomiendo dos para iniciar, una es Python y otra es R. R es un paquete, un software utilizado mucho para hacer estadísticas y esto. Python es una muy buena herramienta, a mí me gusta Python realmente. Para que puedan hacer sus propios desarrollos. Python tiene algo que es multiplataforma. Bueno, hay cosas interesantes ahí para hacer ciencia de datos. Y también pues existen, por ejemplo, si tú quieres aprender y decir, ve, voy a iniciarme a ver para aprender con ciertas herramientas, ¿cuál de estas? Pues hay unas que me permiten como un periodo de prueba. Entonces, por ejemplo, IBM, ustedes entran a IBM, entonces IBM les va a permitir ver ahí, acceder como por 3 meses a sus herramientas, utilícenlas para que vayan aprendiendo, luego tomarán la decisión. Google Analytics o Google también tiene una plataforma también muy, muy interesante para explorar, para usar. Microsoft también tiene una excelente plataforma para nosotros explorar. Allí pueden encontrar licencias por determinados tiempos. Bueno, una muy recomendada acá, por ejemplo, es Spark. Bueno, yo no la he usado realmente. Quien los usa son los que están ya. Yo estoy en un nivel más en otro, me he enfocado más en otras áreas, en otras herramientas. Pero, por ejemplo, Spark es muy completa, es una evolución muy buena después de Hadoop. Entonces, es casi que los data science que están con nosotros, nuestros arquitectos, más que todos los arquitectos de datos, me han recomendado bastante esto. Entonces, mirad las herramientas que hay para hacer transformación de datos, para hacer almacenamiento, procesamiento y lo que son bases de datos, para desarrollar modelos, para visualizaciones. Bueno, hace poco estaba en una organización que presta servicios humanitarios a nivel mundial. Estaba en ella trabajando. Y mi labor era coordinar la implementación del sistema de información. Una de las tareas era elegir qué herramienta de visualización íbamos a utilizar. Pues eso fue una tarea. Van a encontrar gran cantidad de herramientas. No se trata de casarse solo con una. Yo les recomiendo que usen varias, o sea, que utilicen varias, no solo una, no se casen solo con una, de verdad, no lo hagan, pero pueden empezar, pues busquen, a ver, bueno, aquí está Ggplot es buena, bueno, pero también les recomiendo, por ejemplo, Power BI. Bueno, dentro de la selección puse como 3 o 4, ganaron entre los que usan y utilizan herramientas de visualización. Estuvo empatado como Tableau y Power BI. Bueno, uno va eligiendo. Unas tienen algo que es chévere, otras tienen algo que es más chévere y, bueno, y así se complementan. Entonces pueden jugar con diferentes herramientas. Ahora estoy explorando, por ejemplo, en mi caso estoy explorando la de IBM, la plataforma para visualizar, donde me he encontrado con cosas también supremamente interesantes. Bueno, aquí en visualizaciones van a encontrar bastante cantidad, van a encontrar cantidades. Entonces, la idea es que empiecen con una, si saben hacer, por ejemplo, gráficos en Excel, pues entonces como es la que nos tiene familiarizado, pues bueno, empiecen con Power BI y pues ahí pueden ir avanzando. Por cierto, Power BI con Laura vamos a tener una charla sobre cómo utilizar una herramienta, va a trabajar Power BI, entonces ahí podemos aprender algunas cositas y de pronto les gusta y se empiezan por ahí. Herramientas. Aquí hay otras herramientas que se pueden utilizar para la ciencia de datos. Entonces, ahí está Kafka. Bueno, ahí pueden mirar, explorar. Inicialmente, ahorita voy a contarles pues, cómo pueden más o menos iniciarse. Pero esto es toda una variedad. Esto está lleno. Aquí nada más tengo ni el 0.01. Hace 8 años encontrábamos, o sea, con los dedos de la mano, literal, con los dedos de la mano contábamos las herramientas, las diferentes herramientas en todo esto. Era, por ejemplo, en Data Store, no encontrábamos, si mucho, 1 o 2, ya, se acabó. Igual, para transformación. Entonces, bueno, esto ha avanzado bastante, bastante. Esto también depende de qué herramientas de recolección de información tengamos. O sea, bueno, aquí, esto es un mundo de realmente. Aquí no tengo de pronto las de recolección de información, pero hay miles de herramientas. Voy a mirar qué curso podemos hacer para ver cómo hacerlas. Miremos las 5 herramientas más usadas para recolectar información rápida y que podamos visualizarlas. Existen diferentes recursos. Bueno, les recomiendo esta charla TED Talk sobre la belleza del conocimiento a partir de las visualizaciones. Esto cuenta una historia. Entonces, ¿cómo mirar, cómo ir a internet, buscar todas las técnicas, herramientas? Bueno, aquí está el link. Aquí está el link. Espero que, bueno, después se los doy a conocer. Este es un libro para desarrollar, conocer como este mundo de las visualizaciones de datos. Muy bueno, por cierto. Por ahí hay varios grupos, hagan parte de los grupos de las comunidades de ciencia de datos, vayan a los meetup. Bueno, ahorita hay mucho virtual, entonces aprovechen todo esto virtual que hay para que asistan, para que estén ahí conociendo, aprendiendo más. Aquí están como nuestros data science modernos. Tenemos que tener aquí los skills, son muy, muy, muy bacanas, que están como en estas 4 grandes habilidades que debemos de tener como científico de datos. Este es lo que debemos de saber. Uno es programación y base de datos, Aquí está pues como las diferentes habilidades que debemos de desarrollar o los conocimientos que debemos adquirir. Este lo voy a dejar como de últimas. En matemáticas y estadísticas, lo que debemos de saber es modelamiento estadístico, bayesianas, inferencia bayesiana, árboles de decisión. Bueno, aquí, este gráfico lo encuentran en la internet muy fácil. Ustedes entran, Modern Data Science, científico de datos, y ahí lo encuentran. Entonces, no se preocupen, pues, porque lo que estamos aquí presentando no es una cosa del otro mundo. Sencillamente, nuestro objetivo número 1 es inspírense, inspirarlos para que, inspirarlas. O sea, porque ya saben que no es de exclusión, no es un patrón de exclusión, sino un patrón de inclusión de nuestras chicas para que hagan parte de este mundo de la ciencia de datos y de las tecnologías 4.0. Entonces, aquí encontramos que debemos tener habilidades matemáticas y estadística, dominar varias skills de negocios, bueno, diferentes, en la parte estratégica, ser proactivos, creativos, innovadores, colaborativos. Mira, una de las cosas que encontramos nosotros en este mundo es que como en este sector de la ciencia de datos, en esta área de la ciencia de datos, es que las personas, todos los que estamos en esto, somos muy colaborativos, colaboramos con esto, colaboramos allí, apoyamos. Entonces, trabajo en equipo es importantísimo porque siempre vamos a estar, necesitamos de trabajar con otras áreas y otras disciplinas. Y esta que es muy importante y es en visualización y comunicación. De nada me sirve saber extraer la información, de nada me sirve saberla procesar, de nada me sirve saber de matemáticas y estadísticas, o sea, si no sé comunicar esa data. Si yo veo un montón de datos ahí, ¿y eso para qué? O sea, que no lo va a entender la gente, no lo van a entender quienes toman decisiones. Importantísimo que quienes toman decisiones, eso se comunique con ellos, se comunique con cualquiera. O sea, que cualquiera que entre y ve esto y dice, ah, esto es lo que está pasando. Contar historias con datos. Bueno, y de una vez hago mi cuña, porque una de nuestras data science, Sonia Ardila, con ella y científicas de datos, gracias a Sonia Ardila porque nos ha apoyado bastante en esta labor. Tenemos en Udemy, tenemos un curso de Data Storytelling, cómo contar historias con datos. Igualmente ella, por ejemplo, también está dando con R, como en Plapsi, para que entren allí. De verdad, Plapsi tiene una muy buena plataforma para hacer carrera como científico de datos, se las recomiendo, de verdad. Además, es una plataforma colombiana, bueno, está en Colombia y ha sido también como un partner nuestro y nos han apoyado bastante. Entonces, las recomiendo, las recomiendo. También están algunas, por ejemplo, en EDX, en Udacity, por ejemplo, en Udemy van a encontrar. Udacity, por ejemplo, fue uno o ha sido uno de nuestros partners desde que iniciamos. Entonces, los invito para que hagan la carrera allí también, pero está todo en inglés, no está en español, está todo en inglés. En ella, ahí fue cuando conocimos a Luis Serrano. Luis Serrano es uno de nuestros mentores de apoyo, él nos ha apoyado en esto bastante desde que iniciamos. Por cierto, vamos a tener una charla con él ahorita el 23 de abril. Va a ser para que los invito para que estén, es una forma súper interesante, van a aprender bastante porque es un hombre, por cierto, que ha estado como entrenador del equipo de inteligencia artificial de Apple, en Google, hizo parte del equipo de Google y para el sistema de recomendación de YouTube, hizo parte como líder de los cursos de Machine Learning en Udacity. Entonces, es excelente, eso no se lo pueden perder, súper recomendado para que estén allí. Entonces, hay varias plataformas por ahora, bueno, Udacity porque está en inglés, bueno, también Coursera también tiene varios cursos allí, pero pues yo recomiendo, por ejemplo, el de Plapsi en este momento y les recomiendo el curso de R que está dando Sonia Ardila para que entren, de verdad, es excelente mentora, entonces, para que conozcan un poco. Igualmente en nuestro curso, solo tenemos un curso, entonces eso fue nuestras pruebas para mirar cómo jugábamos con esto a nivel virtual. Y pues allí también pueden cómo contar historias cómo contar historias con datos. Pues allí entonces hay varias cositas interesantes que aprender, diferentes herramientas de visualización. Por ejemplo, aquí también como R también ayuda a visualizar datos. Por ejemplo, esa es una de los skills que se están integrando como a la parte de nuevos cursos. Un científico de datos debe saber o programar en R o en Python, pero debe saber algo de programación. Visualizaciones, bueno, todo esto. Quiero decirles algo, y pues en este momento estamos construyendo un nuevo mundo y realmente las mujeres tenemos un papel protagónico, así que mi invitación es invitar a más chicas, los chicos que nos están viendo, inviten a más chicas. También estamos abriendo como si alguien quiere crear como el capítulo de científicas de datos en sus ciudades, sino que nos escriban y nosotros pues les damos como las líneas, les damos como un proceso rápido de cómo son los parámetros para crear un capítulo de científicas de datos en sus ciudades, en su país, en su departamento, no sé, para que podamos crecer más y llevar como este mundo de la ciencia de datos, crear meetups, quien quiera crear un meetup con científicas de datos, bienvenido, dale, escríbanos a contacto@cientificasdedatos.com. Pero queremos seguir siendo parte de esta construcción del nuevo mundo y sabemos que las mujeres tenemos un papel protagónico en estas nuevas tecnologías, en este nuevo mundo que muchos no lo vemos, pero que se está construyendo. O sea, no lo estamos viendo realmente, pero se está construyendo. De verdad que está creciendo de una forma, rápida, o sea, exponencial, diría yo. Y acá dejo mi frase, recuerden algo, y es como lo que nosotros, es como nuestra dirección, tenemos como nuestro propósito allá, que es para nosotras ciencia de datos, es como esa nueva oportunidad, esa nueva ventana a conocer un nuevo mundo y que se nos da con toda la libertad para conocernos. Y aquí viene como lo que nos une, nuestra frase misional, y es que las mujeres más fuertes son las que desapoyándose entre sí, o sea, nosotras mismas apoyándonos para lograr. Gracias a Marilyn, por ejemplo, si Marilyn estuviera ya sentada, ella es quien está manejando aquí la plataforma, el stream. Entonces, gracias Marilyn por este apoyo. Si no fuera por ella, pues aquí no estaríamos llegando a ustedes por medio de nuestras redes sociales. Entonces, Esto queda grabado, esto va a quedar grabado en el fanpage, aquí a donde está, exactamente queda en nuestro fanpage, entonces sí queda grabado para que nos sigan, y si quieren ver después algunas otras cosas. Aquí está, gracias a todos ustedes por su participación. Quiero seguirlos invitando para que nos sigan en redes sociales, en Instagram, nos encuentran como @cientificasdedatos, nos encuentran aquí en Facebook como @cientificasdedatos, nuestra página es www.cientificasdedatos.com, ahí también, y nos pueden escribir a contacto @cientificasdedatos, y pues ahí lo que, si quieren crear un capítulo, si quieren crear un capítulo en su ciudad o en su departamento o en su país, empecemos, nosotros las apoyamos, tienen todo el respaldo nuestro, bajo unos parámetros también, ¿no es cierto?, de unas normas que tenemos internas como científicas de datos, y bienvenidas todas las propuestas. Si también un hombre quiere decir, me dice, Sonia, queremos científicas de datos, pues se hace igual, también puede, todos, mientras tengamos ese propósito misional bonito que es lograr que ese 60% de puestos que son ocupados por mujeres y que van a ser, van a estar reemplazados como por todo esto de la inteligencia, van a desaparecer por motivo de la inteligencia artificial, pues que logremos ingresarlos en estos nuevos roles y en esas nuevas oportunidades que nos está brindando la industria 4.0, sobre todo a nivel de análisis de datos y a nivel de entrenamiento de máquina y todo lo que podemos aprender. Los invito también igualmente para que nos sigan entonces en todos estos días a las 5 de la tarde. Ahí está el evento, en nuestro fanpage aparece en la parte de eventos, ahí van a encontrar Facebook Live, Científicas de Datos, y van a encontrar toda la programación de los días, siempre es a las 5 de la tarde, de los días, y cuál va a ser la charla que se va a dar. Van a encontrar también en nuestra página de Científicas de Datos, en el fanpage de Facebook, van a encontrar las presentaciones de nuestros speakers, el tema y el día, y pues la hora siempre será a las 5 de la tarde. Pero va a ser todos estos días, esta semana, todos los días, mañana, pasado mañana vamos a tener charlas, la otra semana, toda la semana. No se pierdan tampoco la de realidad virtual, cómo aplicamos inteligencia artificial en la realidad virtual. Invitadísimos a todos para que nos sigan y escriban, y nos escriban. Así que muchas gracias y les mando un abrazo gigante a Marilyn. Muchas, muchas gracias por el apoyo que nos brinda desde Bogotá, que se encuentra en este momento. Gracias por el apoyo que nos da. Y igual también las invito a Marilyn, ¿no es cierto? Invite a su charla, por favor. Acá soy. Sino que ya me quitaste toda la publicidad que iba a hacer. Sí, todos estos días vamos a estar haciendo Facebook Live desde la página de Científicas. Vamos a tener un montón de charlas súper buenas. La mía es el 22. Si no soy mal, es el miércoles de la próxima semana. Miércoles o jueves de la próxima semana. Todas las charlas están espectaculares. Vamos a hablar de diferentes temas con muchas de las tecnologías que ahorita están pegando bastante. Entonces, la invitación es para que ustedes se unan, para que le compartan a sus compañeros de clase, sus amigos, colegas, en las empresas. Aprovechemos ese espacio donde podamos compartir conocimiento tanto de parte de ustedes como de parte de nosotros, los mentores de Científicas de Datos. Muchas gracias por haber estado todo este rato. Inicialmente iba a ser una hora, pero Sonia se emociona. Y aún así, las personas que estaban conectadas desde el inicio siguen hasta el final. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Nos esperamos mañana. Adiós.